del gobierno ni ha solicitado una rectificación a nadie. Lo que sí que debo decir es que en un gobierno democrático, que un ministro del gobierno democrático se reúna con una dictadura, que además está en busca y captura, se está reuniendo con un delincuente, o sea, es así de claro, que tiene ya encima de la mesa la palabra delincuente, porque tiene esa orden de busca y captura por cualquier Estado democrático y, por supuesto, de toda la Unión Europea, ya deja bastante que decir de este ministro y solamente por eso tendría que dimitir, así de claro. Y segundo, que también se ha pasado un poco, que venga el representante de la democracia en Venezuela, reconocido internacionalmente, y que no sea recibido por el presidente del gobierno, y creo que la excusa que puso es que se tenía que ir a los premios Goya, me parece que fue lo que dijo, cuando ya sabemos lo que le importa a este señor, coger un Falcon, un helicóptero, que en 20 minutos está de un sitio a otro. Desde luego, está demostrando que el señor Iglesias, como ya he dicho en anteriores tertulias aquí cuando hemos tenido, es el oso que está dando el abrazo al señor Sánchez, y cuanto menos se cuente, menos cuenta se dé el señor Sánchez, va a terminar de estrangularlo. Porque al final, el resumen es ese. Tú como presidente del gobierno, ¿con quién estás? ¿Con la dictadura o con la no dictadura? ¿Con los criminales o con los no criminales? Y evidentemente, si un ministro de tu gobierno se reúne y tú lo mantienes y no dices nada en contra, sino al contrario, que estás solventando un conflicto internacional... Es que lo estás asumiendo como tal.